empresa privada no solamente se le afecta expropiando, se le afecta también estrangulándola, con impuestos, con regulaciones. Muchas veces no hay que estrangularla con impuestos, con exceso de regulaciones, con amenaza de expropiaciones. Basta un discurso gubernamental hostil contra la empresa privada, como ocurrió hace dos gobiernos en Ecuador. Entonces, la manera de afectar la empresa privada tiene muchas, muchas diferentes expresiones. Yo diría que la iniciativa privada es un axioma con un soporte histórico. Finalmente, es lo único que ha permitido crear recursos de bienestar. Yo tengo que aclarar lo siguiente. El partido nuestro en Colombia ha dicho que hay que superar los conceptos de derecha e izquierda. Que aquí tenemos es una confrontación entre democracia y el neomarxismo. Nosotros desde nuestro partido, el Centro Democrático, definimos y nos soportamos en tres principios. La seguridad como valor democrático, como fuente de recursos, física, jurídica, política. La empresa privada, la iniciativa privada y, por supuesto, la política social. La propuesta nuestra de seguridad democrática que se llevó a cabo durante 8 años de gobierno era seguridad para todos. En efecto, tuvieron seguridad, la misma seguridad, mis más cercanos colaboradores y mis más radicales adversarios. Yo creo que hay que decir que estamos por la educación universal de calidad, pero con una preponderancia de la familia. La situación de Cuba. 3 generaciones perdidas. Eliminaron la iniciativa privada, las libertades, y llevaron al pueblo cubano a un empobrecimiento total, a un aislamiento total. Le han anulado la posibilidad de expresar su creatividad. Venezuela, que era un ejemplo, que era una gran expectativa, ya está en la víspera de empezar a afectar a la segunda generación. Para el año entrante, cuando hay elecciones en Colombia, hay unos proyectos políticos que quieren avanzar hacia estados neomarxistas, aunque lo niegan, y que están también apoyados en la violencia que recientemente ha sufrido Colombia. Mi deseo de que Chile salga adelante en un momento de tanto reto. Chile no puede dejar de ser ejemplo.